Dios les bendiga. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, hermanas. Gloria sea el Señor, amén. Bendiciones a sus vidas. Gloria a Dios. Un gozo saludarle, Fuente César. Dios le bendiga. César, dice César Pérez, amén, Dios le bendiga, César, gloria a Dios. Josué Hernández, Dios le bendiga. Mi hermana Lucila López, amén, Dios le bendiga, hermana, un gozo saludarla, qué bueno. Gloria a Dios, amén. Qué bueno, gloria a Dios. La vida de Dori Rivera. Amén. Saludamos la vida de Doris Rivera. Qué bueno. Amén. Gloria sea al Señor. Allá en Nueva York, mi hermana Lucila López, su esposo, su hermano, a su hijo. Bendiciones de lo alto a cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno. Aleluya. Aleluya. Ay. Gloria a Dios. Presente en estas transmisiones. Qué bueno. Un gozo saludarle, mi hermana. Aleluya. Dulmi Strever. Saludamos a Dulmi. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dulmi. Hey, hermano. Y adelante, hermano. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Roger Carrillo, Dios. De la Casona Zambrano lo está viendo, amén, qué bueno. Alex Elaya, Dios te bendiga, varón, amén, qué bueno, aleluya, bendito sea el Señor. Roger Carrillo dice, Dios le bendiga, varón, amén, qué bueno, es un gozo saludarles, amén, qué bueno, bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios, un gozo, mis hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Mario Ricardo dice, Villalobos, saludos, hermanos. Amén. Kevin, Daniel, saludos. Gloria a Dios. La vida de Jaime Cruz, James Cruz. Amén. Gloria a Dios. Dice, bendiciones desde El Salvador. Amén. Gloria sea el Señor. Ricardo Enrique, saludos. Amén, dice Maela, Carlos Maeda, dice, adelante hermano, siga adelante, amén, gloria a Dios igual. La vida de Rosel Matute, gloria a Dios Rosel, Dios le bendiga, amén. Dice, no deje al enemigo triunfar, amén, no, claro que no, el enemigo ya está vencido. Amén. Hay que creerlo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo venció ya. Amén. Ahora nosotros aferrémonos a esa palabra, hermanos. Porque le da cabida al enemigo. Porque no cree, pero el enemigo está vencido, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Víctor García, mi hermano. Dios le bendiga ahí en Virginia. Amén, Víctor. Adelante, ¿qué pasa, varón? Ya Díaz no se comunica conmigo. Nos tiene abandonado acá. ¿Qué pasa? Aleluya. Juan Francisco Zúñiga.
Dice, bendiciones, pastor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Igual para usted. Gloria sea el Señor. Dice, bendiciones y saludos para Douglas Mateo. Amén. Allá donde esté Douglas Mateo, saludos. Amén. Ricardo Enríquez Ordóñez dice, saludos, Giovanni. Dios le bendiga, hermano. Dice, desde San Pedro Sula. Amén. Gloria a Dios. San Pedro Sula. Allá en el mercado Dandy de San Pedro siempre están conectados también con este programa. Amén. Mercado Dandy. Amén. Que Dios les bendiga. Junior Ernesto Cárcamo. Saludos, Junior. Amén. Humberto Lucas. Saludos. Juan Carlos Gómez Guifarro. Amén. Gloria a Dios, Juan Carlos. Allá en Florida. Amén. Creo que es en Florida donde está Juan Carlos. Que Dios te bendiga, Juan Carlos Gómez. Mire que con Juan Carlos Gómez fuimos compañeros allá en el colegio. 3 años con Juan Carlos Gómez. Ya días nos conocemos con este varón. Tenemos gran testimonio y tantas cosas que contar. Amén, Juan Carlos. Yo sé que, gloria a Dios, mire qué tremendo, como la vuelta de la vida. A mí, créame que me da un gozo saber que Juan Carlos Gómez está en las cosas del Señor. Créame que yo ya tiempo lo conozco, nos conocemos y bendito sea el Señor, mi hermano Juan Carlos. Yo te motivo a seguir adelante, así a cada uno de ustedes también que nos están sintonizando. Sigamos adelante, cuidadito, desmaya, amén, aleluya. Alejandra dice, Salguero, Dios le bendiga, amén, saludos, bendiciones, amén, ahí estamos agregando más personas. Luis Catracho, saludos, amén. Ever dice, Interiano, amén, saludos, Ever. Reyes Rosales, saludos, Dios le bendiga. La vida de José Urbina, gloria a Dios, saludos. Carlos dice, Carlos de Guzmán, amén, saludos, Dios le bendiga. Jason Ortiz, bendiciones. Cristo viene, dice, lo está viendo, amén. Allá en El Salvador, pastor de la Cristo. En El Salvador. Junior Cárcamo, dice, bendiciones desde Atlanta, Georgia, aleluya. Lucila López dice, amén, hermano, adelante con su predicación preciosa. Aleluya, ya. Mira, la Cristo bien. Bendiciones, gloria a Dios. Amén. Hay victoria en Jesús. Hay poder, gloria sea Dios. Hay poder, Dios sea bendiciendo el programa. Y respaldando el Espíritu Santo. Aleluya, esa palabra de poder, amén, de gozo. Hay victoria en Cristo. Les saludamos, hermano, desde El Salvador. Desde el Salvador. Ministerio de oración, promesa de Dios, amén. Aquí, amén, estamos predicando el evangelio el evangelio de Jesucristo, aleluya. Amén. Bendito, bueno, sea Dios, bendiciones, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Qué bueno, aleluya. Gloria a Dios. Adelante con Cristo. Cuidadito, se me sale, como dice, de ese redil. Amén, qué bueno. Qué bueno, me alegra que estemos saliendo bien, hermanos, en una buena, ¿cómo le quiero decir? Una conexión buena, amén, hasta El Salvador. Ahí está el pastor ahí, mire, gloria a Dios. Hay muchos pastores evangelistas, hermanos. Gloria a Dios, están pendientes. Qué bueno, Dios les bendiga. Yo les digo, siervos de Dios, adelante con la palabra. Adelante hasta el final, amén. Roger Hernández, Dios le bendiga, Roger. Amén. Edwin Maldonado, saludos. Douglas Hernández dice, varón, dice, gloria a Dios, Dios le bendiga. Amén. Saludos. Jason Ortiz dice, yo pienso, dice, que el diezmo es para el pueblo de Israel. Dice Jason Ortiz. Aleluya. Esto ya empieza a poner bueno. Hoy vamos a hablar del diezmo, hermano. ¿Qué pasa con el diezmo? Verdad, ese es un tema bien, últimamente bien polémico.
Amén. Vamos a hablar del diezmo. Dice Jason Ortiz, yo pienso que el diezmo es para el pueblo de Israel. Amén. No sé qué piensa usted. Hay muchos que vamos a chocar con este tema, yo sé. Aleluya. Va a estar bueno esto. Wilmer Adolfo, Dios le bendiga. Levi Vidaluz, saludos. Aleluya. Contreras Luis dice, hasta Norte Carolina, bendiciones, hermano. Amén. Douglas Hernández dice, gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo Dios. Teresa Cueva, Dios le bendiga. Reyes Rosales dice, saludos desde Nueva York. Hasta Reyes Rosales en Nueva York también. Teresa Cueva dice, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Cristian Obed Castellón, saludos. Félix Ramos, Dios le bendiga, Félix. Nectalí Escobar, saludos. Fernández Herrera, Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. María, dice María Fiallo, saludos, Dios le bendiga, amén. Marina Verónica, también, Dios le bendiga. Qué bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios a todos aquellos que se siguen conectando, lo que es al Facebook y ahí en el YouTube. Dios le bendiga. Qué bueno, es un gozo saludarle. Hoy vamos, como le digo, vamos a estudiar lo que es un tema bien polémico, hermano. Amén. Últimamente este tema está dando mucho de qué hablar. Gloria a Dios por todos lados. Quiero que vayamos a la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Y gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Amén. Vamos a empezar entrando lo que es al programa ya de lleno. Vamos a ir de lleno, no vamos a andar con mucho rodeo. Bendito sea el Señor. Hablando lo que es el diezmo. ¿Qué pasa con el diezmo hoy en día? Ponga mucha atención, en nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente lo que es el versículo de Malaquías. Amén. Profeta Malaquías, gloria a Dios, el último libro de el Viejo Testamento, gloria sea el Señor, aleluya. Malaquías capítulo 3, amén hermanos, están conmigo, bendecimos la vida de Francisco Palacios, amén, de Ara Araceli, dice, Fran Javier Alvarado, también Dios le bendiga. Quiero invitarles que vayamos a Malaquías, Malaquías 3, lo que es en el versículo 8, 9 y 10. Como le digo, nos vamos al grano, vamos a andar sin rodeos, ya entrando lo que es en la palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, robará, dice el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9. Maldito sois, dice, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimentos en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana. Bendición hasta que sobreabunde. No nos llamen ahorita, hermanos, aquellos que nos están llamando, no nos llamen, vamos a predicar, voy a orar en el nombre de Jesús, amén, voy a orar, hermanos, gloria a Dios, voy a dar gracias al Todopoderoso en el nombre de Jesús, quiero darle gracias un par de minutos, bendito sea el Señor, yo me inclino, hermanos, gloria a Dios, aleluya, oh santo, Padre celestial que estás en los cielos,
Dios poderoso, Dios supremo, el que todo lo puede, el que hizo el universo, la tierra y todo lo que existe, Padre, animales, plantas, todo lo que respira, que alabe su nombre. En esta hora de la tarde, gracias le doy, Señor, gracias, porque hasta ahora, Padre, nos tiene presentes con su palabra, Señor, sabiendo que hay una esperanza para nuestra vida. Hay una esperanza de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. No hay otro, Señor. Gracias por ese regalo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Padre Celestial, le alabamos, le bendecimos. No hay palabras para describirle, Señor. Gracias por habernos rescatado, Padre, por habernos limpiado. Oh, Santo, gracias. Espíritu Santo, en esta hora de la tarde, toma el control de mi mente, de mi boca. Lléname con esa palabra de poder y autoridad, ese consejo de lo alto, esa sabiduría, esa ciencia. Esa palabra, Señor, que es como piedra, aleluya. Es como martillo, dice, que quebranta la piedra. Oh, Santo, alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Padre, mira a mis hermanos hoy en día y hermanas que están escuchando en esta palabra. No sé cuál sea su necesidad, su problema. Solo usted conoce, Dios amado, los corazones, las aflicciones de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo mando palabras, Padre, para que sean levantados, sean restaurados, Señor, en su nombre. Oh, Santo, tenga misericordia cada día más. Perdónanos, Señor. Muchas veces no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, Padre, aleluya. Que su amor y su misericordia nos alcance siempre, Padre, por los siglos de los siglos, Padre, para honra y gloria de su nombre. Reprende al enemigo, todo espíritu inmundo, brujería, hechicería, todo lo que quiera venir en contra de esta radio de su siervo, Padre, aleluya. Reprendemos todo espíritu inmundo. Oh, Santo, oh Cristo de la gloria, aleluya. Todo se disipa por la palabra, Señor. Lo atamos, lo mandamos, dice, a las profundidades de la mar en el nombre de Jesús. Gracias, Maestro. Gracias, le amamos, le bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Aumentanos la fe cada día. Gracias, Padre. Oh, su evangelio es predicado hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Hoy hablando de los diezmos. Aleluya. Gloria a Dios. Leímos lo que es en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Amén. Ese es, gloria a Dios, es como la palabra más esencial, o sea, lo más céntrico para que nosotros podamos hablar y desempeñar esta palabra de lo que es los diezmos. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Aleluya. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, dice, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bueno, vamos a ir aclarando este tema. Lo que es, ¿verdad? Cuando la palabra, el profeta Malaquías, Dios le dio esta palabra, específicamente es para el pueblo de Israel. Así de sencillo. Era el pueblo, para el pueblo, específicamente al pueblo de Israel. Amén. En el versículo 9 dice: malditos sois con maldición, ¿verdad?
en otras versiones más antiguas de lo que es la Reina Valera, que es la que yo tengo hoy en día, 1960 es la que yo uso, ¿verdad? Pero en otras versiones antiguas de lo que era la Jerusalén, una Biblia llamada la Jerusalén, y otra más antigua que se llama la Septuaginta, ¿verdad? Fue la primera versión al español. Estas palabras que dice malditos o maldición no está, hermano. Amén. Claramente se lo digo. Y cuando dice robará, usa lo que es me sustituyeron, dice el Señor. Amén. Me sustituyeron. Así de sencillo. Entonces, malditos sois con maldición porque vosotros, dice la nación. Si usted hace un paréntesis ahí, va a descubrir, la palabra dice la nación. No dice las naciones. Está totalmente lo que dice en singular, hermanos. La nación. Cuando ya se le acentúa lo que es la S al final, diría las naciones. Amén. Es plural y singular. Tenemos que tener esa observación bien en claro, ¿verdad? Entonces, esta palabra dada de Dios para el profeta Malaquías, enviada lo que es al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaba en ese entonces. Vamos lo que es a Malaquías capítulo 2, versículo 2. Dice, si oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Aleluya. Eso les hablaba el profeta a estos pastores en aquellos entonces, porque ellos estaban desenfrenados, hermano. Ellos eran los que estaban robando. Amén. Ellos estaban robando. Estoy hablando de los pastores, de los ministros, de los sacerdotes en aquellos entonces. Ellos estaban ultrajando, hermano, estaban robando lo que era la bendición para el mismo pueblo. Amén. Quiero que vayan entendiendo. Cuando decía traer los diezmos al alfolí, el alfolí, hermanos,